Sé que no escribí antes mi diario porque solo empieza el 14 de octubre. Comprendo que una voz honda de mi ser guió mis pasos hacia una librería 3 días antes del nacimiento de mi hijo. La fatalidad preparó la fatalidad. Cuando mi hijo mama, Dios desciende sobre la tierra. ¿Nunca vio usted mamar a su hijo en el pecho de la mujer amada? Todos los ojos de la tierra serían desiertos para llorar tanta ternura. La leche más cálida que amor ha de entrar por su garganta virgen, como la primera mano de hombre entre los muslos de una doncella. Su sensualidad ha de poseer al absoluto de los éxtasis de Santa Teresa, cuando ella perdía la noción del mundo y sentía que Dios iba entrando en su sangre. Hace 8 días que mi hijo nació. Creo que no voy a dormir en toda la noche. De la clínica trajo una espina en el pecho. No quisiera escribirla para disminuir la importancia y aniquilarla con mi silencio. Pero me clava. Nené me contó que durante la noche había tenido escalofríos y temblores. La enfermera, que ahora duerme en el cuarto, la había llenado de frazadas. Le había colocado una botella en los pies y todo había pasado. A las 6, cuando llegó Elvira, mi cuñada, repitió la historia. Ella oyó callada y una vez que salimos, me dijo la gravedad de ese síntoma. Había sido la fiebre puerperal si se hubiese prolongado. Me relató cómo así había muerto su madre, mi suegra. Hacía 3 días que mi mujer había nacido cuando los escalofríos la tomaron. Murió en días. Tenía 29 años. Yo no puedo escribir más. Dios mío, ¿cuándo será mañana? Acabo de dejarlo en su cuna, después de haberlo hecho mamar, cambiado de paños, lavarlo y pesarlo. Ahora estoy muy cansado, pero no duermo más. Hace 3 días que no me afeito. Tengo el rostro trashumante. Los mil quehaceres de cada minuto me han dado el tiempo justo para escribir las líneas de este diario. Lo mejor es que no me había dado cuenta que no me había afeitado. He olvidado todas mis coqueterías. Me he olvidado de mí mismo. Nunca me había olvidado de mí. Es un gran error, un grave error para mi vida festiva. Y fuera de mis funciones biológicas imprescindibles, ningún acto de los míos ha sido para mí. Todos para él. Es increíble el goce de vivir para otro ser.
La palabra éxito me era hasta hace poco completamente vacía. He decidido casarme, tomar la responsabilidad de este ser frágil de mi mujer, cargado de vanidades, para sentir el deseo de tornarme entre los hombres algo que no soy. ¿Qué es el éxito? Crearse en el consorcio del propio grupo humano, un personaje que no somos. Este truco viejo significa consideración, puestos lucrativos, dinero y casi gloria. ¿Qué personaje he de vestir? Político, vendedor de automóviles, burócrata, industrial, escritor. Escritor debe ser el que está menos lejano de mi criatura. Esta criatura que ni yo mismo conozco. Pero, ¿para qué conocerla? Yo no he de elegir. Soy absolutamente incapaz. Las circunstancias han de escogerme. La mano ciega me pondrá la careta que yo no tendré el valor de negar. Estoy dispuesto a ser cobarde por las blusas de seda de mi mujer y la espléndida gordura de mi hijo. Hoy yo no he podido dejar de pensar que una semana más lo acerca de la muerte. El aniversario de un niño es tal vez el único celebrable porque se canta ciertamente su nacer. Su llegada está demasiado reciente para pensar en la muerte. El aliento de la sepultura no rima con ese botón de carne rosa donde la vida huele fuerte. Todo en él nos embarga el cerebro de ideas de inicio. La aurora reside en ese trozo de carne palpitante. La primera mañana de la creación de los mundos está en la boquita dentada que ha sonreído. Y él carece de recuerdo. El dolor de haber vivido no existe en su conciencia, menos aún la tremenda pena de lo que no se ha sido.